Buenos días, amigos de Periódico Central y de Página Negra. Nos encontramos en el periférico ecológico a la altura del kilómetro 30 más 500, donde hace unos minutos se registró un percance vehicular. Un automóvil Volkswagen sedán de color blanco que circulaba con sentido de la carretera Valsequillo hacia la federal a Tehuacán sobre esta vialidad estatal. Se salió del camino, derribó parte de la barrera metálica de contención que se encuentra en este sitio y posteriormente siguió avanzando hasta terminar cayendo un par de metros en este punto donde terminó volcado. Este automóvil Volkswagen blanco con placas de Puebla, aparentemente él o los ocupantes dejaron abandonado la unidad, no se encontraron personas en este sitio. Ya hay elementos de vialidad de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Ya han llegado personal de grúas en 3 unidades para comenzar con las labores y poder retirar este automotor. Como vemos en las imágenes, cayó aproximadamente 4 metros, terminando volcado sobre su costado izquierdo, y aquí fue donde él, el conductor y aparentemente también ocupantes lo dejaron abandonado después de este percance. Cabe hacer mención que la circulación como tal únicamente se ve afectada por la presencia de las patrullas, esto con dirección a la federal a Tehuacán, y la presencia también obviamente de las grúas. Por todo lo demás no hay afectaciones vehiculares hacia el tránsito. Cabe hacer mención que esta es zona de obras, hay obras en ambos sentidos, pero por el percance únicamente está cerrada parcialmente un carril. También no es la primera vez que ocurre un percance en este mismo punto. Hace unos meses dimos cuenta de un percance donde ocurrió de la misma manera. Un vehículo que se dirigía con dirección a la federal a Tehuacán se salió del camino en este mismo punto y terminó en esa ocasión volcando más metros. Terminó alrededor de 15 metros fue la caída en esa ocasión, y ya en estos momentos van a comenzar los trabajos por el personal de grúas para retirar esta unidad. Repetimos, aparentemente no hay personas lesionadas. Cuando los elementos de la policía estatal llegaron a este sitio, únicamente encontraron el vehículo abandonado. Ya en estos momentos, para que se realicen las maniobras, las policías estatales han cerrado 2 carriles de la circulación con dirección de Valsequillo hacia la carretera federal a Tehuacán. En estos momentos es el cierre de la vialidad. Esto para que se realicen los trabajos por parte del personal de grúas Duama y poder sacar este vehículo después de este percance. La mañana de este domingo, agregando a este caso, pues se han registrado otros percances. Ya dábamos cuenta de un choque que dejó a una persona con un trauma craneal, esto en la 16 de septiembre y el circuito Juan Pablo II. También hubo una salida de camino y choque contra un muro, el muro de un puente en la recta Cholula, en inmediaciones de la calzada Zabaleta. Ahí hubo 2 personas heridas y ahora este
percance que se registra sobre periférico ecológico, para mayor referencia en inmediaciones de Jardines de la Montaña, Galaxia La Calera, esa zona, esa altura donde ocurrió este percance vehicular. Ya en estos momentos el personal de grúas está haciendo uso de los cables que van a emplear para poder sacar esta unidad, un automóvil Volkswagen sedán de color blanco con placas de Puebla. Fue el que terminó saliéndose del camino y cayendo alrededor de 4 metros. Esto ocurre en el periférico ecológico, a la altura de los fraccionamientos Galaxia La Calera y Jardines de la Montaña. Es a esa altura, justo donde se encuentra este puente, donde se da esta salida de camino y volcadura. Le recordamos al auditorio que circule sobre esta zona que únicamente está habilitado un carril para la circulación en estos momentos con sentido a la carretera federal a Tehuacán, esto en el kilómetro 30 del periférico ecológico, ya que un vehículo particular, un automóvil Volkswagen sedán de color blanco, se salió del camino en este sitio y terminó volcándose, cayendo aproximadamente 4 metros hasta quedar en este lugar y ya se realizan las maniobras para poder extraerlo de este punto. No se reportan personas heridas, pues al arribo de los cuerpos de emergencia únicamente se encontró esta unidad. Se desconoce el motivo por el que el conductor perdió el control y se salió del camino. Y hasta el momento no hay reporte de personas heridas. Ya en estos momentos el personal de grúas va a enganchar el automóvil para que se realicen las maniobras y pueda ser sacado desde este punto, donde repetimos, no es la primera ocasión que ocurre un accidente similar. Aparentemente la persona que manejaba y los ocupantes abandonaron este vehículo. Incluso en el lugar donde se da el impacto dejó uno de los neumáticos, aparentemente el trasero del lado izquierdo. Y así es como se realizan los trabajos por parte del personal de grúas. Repetimos, sobre el periférico con sentido de la Federal a Tehuacán a Valsequillo, por el percance no hay cierre de circulación, hay reducción de carril debido a las obras que se están realizando en esta zona, pero por el percance vehicular no hay mayor alteración con sentido a la carretera Valsequillo. Personal de vialidad estatal se encuentra abanderando la zona, esto debido a las maniobras que está realizando esta grúa que ocupa dos de los carriles. Así es como se están efectuando los trabajos en este sitio tras este percance en una mañana accidentada, la mañana de este domingo, en distintos puntos de la capital poblana y la zona metropolitana.
Para los amigos que recién se suman a la transmisión, nos encontramos en el periférico ecológico entre los fraccionamientos Jardines de la Montaña y Galaxia La Calera, donde un automóvil Volkswagen sedán de color blanco circulaba con dirección a la carretera federal a Tehuacán, esto a la altura del kilómetro 30 más 500. El conductor pierde el control, se sale del camino, derriba barrera de contención metálica, cae aproximadamente 4 metros y termina volcado, así como lo vemos en las imágenes. Ya en estos momentos la unidad fue enganchada y ya en instantes van a proceder a retirarla de este sitio. Hay cierre de circulación entre dos carriles, esto con sentido de la federal a Tehuacán, por parte de los elementos de vialidad estatal que están abanderando la zona. Esta es la información hasta el momento sobre este percance. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta transmisión. No olviden consultar Periódico Central y Página Negra para obtener más detalle de este y otros temas. Nos mantenemos al pendiente y muy buenos días.